desde el principio. Hola amigos y seguidores de la Carreta Literaria Le Damos. Nos encontramos, los saludo desde el Jardín Botánico de Medellín. Quiero hacerles el recuento de lo que han sido este último mes de la Carreta Literaria. Iniciamos el 19 de septiembre en la ciudad de Cali con el clásico RCN Araguat 2018 que nos llevó por Cali, Armenia, Anapoima, Funza, Sisquilé, Mariquita, Manizales, La Estrella, Bello y Medellín. Y luego estamos aquí en el Festival Gabo, una reunión entre maestros experimentados de el periodismo global, con las nuevas generaciones para enseñarles técnicas, el intercambio, cómo deben de aprender, unas charlas que sirven mucho para las nuevas generaciones, repito, de periodismo y que han venido desde el Caribe, desde el Pacífico, desde el sur del sur de Colombia, de Puerto Rico, de México, del Ecuador, de Bolivia, de la Argentina. Me agrada mucho encontrarme con toda esta juventud que hay aquí para la renovación, para la continuación del periodismo en Iberoamérica. Pero además me encanta mucho hacer el intercambio con maestros del periodismo y de la literatura, como Javier Darío Restrepo, como Alex Grigelmo, que me firmó uno de sus libros, La Gramática Descomplicada. Y quiero reiterarles que vamos a continuar nuestra agenda en Cartagena y Bolívar con la Red de Bibliotecas Públicas de Bolívar. Voy a concluir la gira por todo el departamento con los 11 municipios que me faltan. Les quiero recomendar, el libro que les quiero recomendar para estos días es Los Divinos, de Laura Restrepo. Un libro en el que ella nos relata las vivencias de esos muchachos de clase alta que los educan en buenos colegios, entre comillas, pero que ellos se saltan todas las éticas habidas y por haber, porque el dinero, en esa mentalidad mafiosa que tienen las últimas generaciones colombianas, les permite hacer todo. Entonces llegan a ese equívoco y uno de ellos, uno de ese personaje, el de esa tribu, entre comillas, asesina a una niña, la viola y la asesina, y quiere irse del país con la ayuda de los amigos, pero no lo puede hacer porque las circunstancias lo hacen devolver. Y al devolverse, tiene que enfrentar a la autoridad. Y se le desborona todo el castillo de arena que había construido, todo ese poder que él piensa que había construido, y le toca afrontar a la ley como tiene que ser. Ese es el libro, Los Divinos, de Laura Restrepo. Por otro lado, quiero invitarlo a ti, arquitecto, al policía, al bombero, al médico, al operador de radio, al alto ejecutivo, al que me está mirando en el canal, a que tome un libro y vaya a leer a una escuela, vaya y lea en una escuela, vuélvase un referente lector activo, no sea un referente lector pasivo. Y no se les olvide seguirme en las redes sociales. @lacarretadelectura en Instagram, @lacarretaesleer en Twitter, La Carreta Literaria Le Damos en Facebook y La Carreta Literaria Le Damos aquí en YouTube. Y www.lacarretaliteraria.com. Y no se les olvide, en el leer está el saber. Ah, y de ñapa sigan la página fnpi.org para que los que estudian periodismo tengan la oportunidad de compartir con los maestros del periodismo global. Nos vemos. No se les olvide seguirme en las redes sociales. Y en el leer está el saber. Chao. Nos vemos en la próxima. Listo.